El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tony Colo, y vamos a trabajar cámara aquí cada 30 segundos, pero me va diciendo, por favor, para no mirar visco las otras cámaras como anoche. Pero vamos a comenzar con las noticias. No se les olvide que usted le puede dar compartir y le puede dar me gusta en el momento que esté viendo Impacto, para que también todos sus amigos, sus contactos, sus familiares en otras ciudades de Colombia y del mundo también puedan ver Impacto. Entonces, si quiere, arranquemos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día, con la control master de misión de nuestra amiga Nicole Chacón, con Kevin Ferreira en las redes sociales y también todos nuestros amigos. Arranquemos como en Barranca Bermeja, continuarán la vía cerrada, en la vía que comunica con Bucaramanga. Mire cómo es la magnitud del derrumbe. ¿Por qué razón? Porque se tiene previsto que hasta dentro de casi un mes, hasta que no termine de bajar toda la montaña, según los ingenieros expertos de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, que antes de que se construyera esa vía le dijeron que por ahí no se podía porque iban a tener problemas y la vía nunca iba a estar estable, que era mejor por construir la vía por el La Gómez, o sea, por aquí para llegar desde los túneles de Café Madrid a La Gómez, cerraba una hora de camino. Construir una nueva vía es más barato que seguir arreglando esa vía por allá. Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Gorgona. En Bucaramanga, este viernes, 395 años, celebra nuestra ciudad bonita con la presencia de Fruco y sus tesos. El secretario municipal de Tránsito de San Gil confirmó a la prensa local acerca del incremento que ya... 4.000 pesos quedó la carrera diurna de taxi en San Gil y 4.200 la nocturna, según acuerdo entre las empresas de transporte y la Secretaría de Tránsito del municipio. De la vereda Santa Bárbara en Florida Blanca recibieron con alegría y agradecimiento la última versión. En Florida Blanca, campesinos de la vereda Santa Bárbara compraron ropa, calzado y cachivaches del hogar a mitad de precio, porque según el alcalde el campo está de moda. Recuerde que los ladrones están a la espera de una oportunidad para llevarse todo. En Barranca Bermeja, la policía entrega recomendaciones para no ser víctimas de los ladrones mientras usted sale de su casa. Impacto le recomienda que compren cámaras y alarmas en Lancet para que las alarmas sonoras y las cámaras graben a los delincuentes y alerten a los vecinos. En Bucaramanga, las ventas ambulantes en todos los sectores, especialmente la calle 33, la calle 34, la carrera 17, la carrera 16, están asfixiando no solo al comercio, sino a la gente que va a hacer sus compras, porque no hay autoridad que les haga cumplir. ¿Qué pasó, doctora Alba Azucena Navarro, secretaria de Gobierno de Bucaramanga? En Ocaña, la policía capturó dos primos, miembros de la banda criminal Los Pelusos, con más de 2.300 cocaína cuya cada dosis, perdón, 2.300 cocaína cuya cada dosis vale 150 mil pesos. Mangueses, hace dos años recibimos el gobierno. Hoy queremos hacerle un recuento. Estos son los deseos de nuestro alcalde Rodolfo Hernández, con un recuento de las obras que ha logrado realizar, a pesar de las deudas que le dejó el exalcalde Lucho, que dejó quebrado el municipio. En Piedecuesta, un accidente se presentó en la autopista entre Piedecuesta y Bucaramanga, frente a Cajazán, cuando este pirata resultó volcado. En Florida Blanca, esta ladrona en el barrio Hacienda San Juan ingresó a una droguería como cliente, distrajo a la vendedora para hurtar entre sus partes íntimas
muchos elementos y artículos de valor. Ya había sido grabadas con cámaras de seguridad Lancet, robando en un almacén en Cañaveral. Presenta la radiografía de un ecosistema rico. En San Gil, Heriberto Mariscal, nuestro amigo periodista, ganó uno de los premios de periodismo de Santander. Magazine de París, modo elegante para el hombre de hoy. En Quirón denuncian vías cerradas con arreglo de algunas calles que no son socializadas. Esas medidas de cierre por parte de la alcaldía ni de la Secretaría de Infraestructura, mucho menos de los contratistas. Qué peligro, porque ni iluminación tienen. En Bucaramanga, así fue como dos ratas en moto robaron un bolso con 8 millones de pesos al conductor de un vehículo que los acababa de sacar del banco. El hurto se presentó en la carrera 23 con calle 31 en el conjunto residencial Cajazán. La CDMV sancionará a Minesa porque, a pesar de que dice no estar violando las normas ambientales ni contaminando, se le comprobaron 8 hallazgos que van en contra del medio ambiente y de los ciudadanos contaminando el agua. Estas y más noticias aquí en Impacto. Vamos de una vez con nuestros anunciantes. Aquí están nuestros anunciantes para que usted pueda ir a comprarle a ellos cuando digan que van de parte de Impacto. Y así es como deben saludar a mí siempre para que yo lo reconozca en cualquier parte. Saludo Motero, me dicen dos al pecho y uno arriba y aquí estamos. ¿Obligatorio manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. CEA Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia para conductores de vehículos, motos y camiones, instructores capacitados. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, calle 50, número 2323, Bucaramanga. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Dos al pecho y uno arriba, seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos para Farmacia y Droguería La Gran 21, en la carrera 21 con calle 50 del barrio La Concordia, para la señora Nancy Villamizar, que vive en Asturias y es fiel televidente de Impacto. Lo mismo que para Dígame, restaurante Frutería, en la carrera 16-35-41. Allí saludamos a don Oscar Landazar Flores de Tona. Mire esta noticia, como en Barranca Bermeja la vía Bucaramanga va a estar cerrada. Ni siquiera por este año, sino con parte del año entrante, según me han dicho los expertos de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, quienes al momento de construir la vía por parte de Isagen, le dijeron, le advirtieron a la gobernación de Santander a la belleza del Serpa y a la belleza del gobernador este que terminó el periodo después de Serpa, que se peinaba lindo y hablaba así todo bonito, ¿cómo se llama? Richard Aguilar, que por allí no se podía construir esa vía, que no invirtieran plata en túneles, que era más barato hacer la vía por Bucaramanga de saliendo del Café Madrid, de los túneles del Café Madrid, hacia llegar a La Gómez, y que se ahorraba una hora de camino, porque esa vía, si se construía por ahí, la montaña se iba a, venir, y vea, la montaña se está viniendo. Esta es una vista aérea tomada con dron
de la zona del deslizamiento en el PR 31+200, donde podemos apreciar la magnitud del deslizamiento en ese punto y que continúan cayendo rocas y piedras en ese punto y en otros inmediatos a él. Así que pues, se recomienda a los usuarios que tomen otras alternativas y que no intenten acercarse al sitio porque consideramos que se puede correr algún riesgo. Esta es una vista aérea tomada con dron de la zona del deslizamiento en el PR 31+200, donde podemos apreciar la magnitud del deslizamiento en ese punto y que continúan cayendo rocas y piedras en ese punto y en otros inmediatos a él. Así que pues, se recomienda a los usuarios. Importante, saludo Montero. Esa vía no se podría construir por ahí. ¿En cuál cámara estoy que no me avisan? Esa vía no se podía construir por ahí. Señores de Isagen, señor Serpa, que fue quien le dio el visto bueno para que pasara por ahí, y señor que hablaba bonito y que se peina bonito, Richard Aguilar. Señores, qué robo que le hicieron a Santander. Esa vía valió muchísima plata, pero como valía muchísima plata, los políticos están pegados ahí por el CBJ, ustedes saben. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no construyeron la vía por aquí, saliendo de los túneles del Café Madrid a llegar a La Gómez y de La Gómez a Barranca? Una hora se ahorraba el trayecto, pero no, es que por ahí daba muchísimo billete. Le advirtió la Sociedad Santanderiana de Ingenieros que por ahí toda la montaña se iba a venir y la montaña se va a venir y esa vía va a estar cerrada. Bueno, lo que no va a estar cerrado es Motoworld en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque Motoworld de la carrera Honda, Motoworld de la carrera 27, identifique el concesionario, no se equivoque, Honda de la carrera 27 con calle 52, Honda Motoworld tiene el super trasnochón para que usted tenga descuentos mañana, hoy jueves 21 de diciembre y mañana viernes 22 de diciembre. Desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche van a operar descuentos que usted puede aprovechar en Honda Motoworld de la carrera 27. Descuentos en motos, descuentos también en lubricantes, descuentos en taller y descuentos en repuestos. Diga que va de parte de Impacto. ¿Seguimos o vamos con otro? Ah, bueno, vamos con el mecánico, porque si usted, o bueno, Lancet, porque usted necesita comprar las cámaras. Mire, la policía está haciendo advertencias, por favor, no dejen las casas solas. Los ratas están mirando en qué momentos usted sale de su casa, usted sale de su negocio para entrar a robar y desocuparlo. Y más ahora que tenemos muchos venezolanos y entre los 100 venezolanos llega uno que es rata y llegan a robar, pues con mayor razón. Por eso usted debe comprar cámaras y alarmas en Lancet. Por cada compra de 400,000 pesos, se van a rifar 4 bonos de 500,000. ¿Qué significa? Que usted puede comprar y prácticamente la vigilancia de su casa le va a salir gratis. Y no solamente es comprar la cámara, es comprar la alarma. En Lancet Cámaras y Alarmas, tercer piso del Centro Comercial Buca Centro y tercer piso, segundo piso del Centro Comercial Gratamira. Y el mecánico, para cuando usted tenga necesidad de comprarse, perdón, de mandar a arreglar su moto, de mandar a arreglar su carro, de la sincronización, de la limpiación, ¿cómo es limpiar los inyección electrónica? Qué burro, estoy más enredado que una gallina criando patos. Discúlpeme, sí, yo soy humano y soy sencillo. Eliud Alvarado, usted lo puede llamar al 317-684-4508. 317-684-4508, usted lo puede llamar para que le repara cualquier tipo de vehículo. Eso sí, llámenlo con anticipación porque él no recibe sino un carro por día. Para su carro llegar y recibírselo y entregárselo rápido. Tenga toda la plata lista, la de los repuestos y de la mano de obra, que él le cobra prácticamente la mitad de la mano de obra que le cobra cualquier otro mecánico. Seguimos, vamos como en Bucaramanga va a celebrar este viernes 22 de diciembre los 395 años de fundación de Bucaramanga y la entrada es libre. ¿A dónde? ¿Con quiénes? Aquí está, con Fruco y sus tesos. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Borbona. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fruco, el de Fruco y sus tesos, para invitarlos a la celebración de los 395 años de... ¡La Ciudad Bonita, Bucaramanga! Ahí estaremos en la plaza.
Plaza Luis Carlos Galán para celebrar como se debe. ¡Fruco y sus tesos! ¡Sale! La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detalle. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, ¿pero no estás manejando? Es solo una copita. ¡Salud! Brindemos porque estamos muy felices. Estás muy tomada, no puedes manejar así. Ey, pero esta es la última. ¡Salud! ¡Salud! Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero para más televidentes que siguen conectados con nosotros aquí en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo Motero para nuestros amigos que siempre están viendo Impacto. Bueno, vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca los campesinos... Ah, no, pero vamos con la 3, mejor que la 4. En San Gil, en 4 mil pesos quedó la carrera de taxi diurno por el casco urbano del municipio de San Gil. Ya tiene otros valores si es por la periferia, ya tiene otros valores si es a los pueblos. Eso ya en negociación con el taxista. Pero la carrera nocturna quedó en 4.200 pesos. ¿Qué dice el secretario de Tránsito después de que la carrera estaba en 3.500? Ah, no, pero dijeron que dice que 200 pesos nomás. Mire, yo no sé lo que dicen ellos. Elemento que ya rige en el transporte público en la modalidad de taxis. Según convenio acordado entre las tres empresas de la ciudad, Cotra San Gil, Cotra Fonce y Cotra Guarentá. En relación al servicio de taxi, se llegó a un acuerdo entre las empresas Cotra San Gil, Cotra Guarentá y Cotra Fonce para incrementarlo el valor en 200 pesos. Entonces, el servicio a partir del día 14, en donde entró en vigencia este decreto, quedará de la siguiente manera. 4.000 pesos la diurna, el servicio de taxis, nos referimos al servicio de taxis, 4.700 de urbano a periferia. Y de periferia a periferia, el valor es en 5.400 pesos. Hay que resaltar que en las dominicales, festivos y nocturno, se incrementó el valor en 300 pesos. A la vez, el funcionario expone la posición adoptada en referencia a las tarifas de las busetas. En relación al servicio de microbuses, no se llegó a ningún acuerdo, por el cual motivo la administración municipal tiene que entrar a hacer un estudio y... Por ende, el servicio continúa como está en este momento, el valor es de 1.500 pesos, diurno, nocturno, dominical y festivo. Y el diurno, nocturno, trayecto Ragonetsi a 1.800 pesos. Entonces, de esta manera, el servicio público a partir del 14 de diciembre del 2017 está de esa manera como lo acabo de explicar. También el titular de tránsito manifestó que los ciudadanos que tengan quejas sobre irregularidades en la prestación del servicio público, hay que direccionar bien las quejas. Al respecto, hemos tenido comunicaciones con la Policía Nacional, Dirección de Tránsito, en el cual vamos a seguir haciendo los respectivos controles a las rutas, ¿no? También nos vamos a reunir con los gerentes de las diferentes empresas para que sean rigurosos los controladores del tránsito al respecto. Cada vehículo debe portar visiblemente el valor del pasaje a su respectivo destino, anotó el jefe de tránsito municipal de San Gil. Magazine.
Magazine Paris. 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 La elegancia masculina. Esta pintota que tengo, ¿qué tal esta camisa? Bien confeccionadita, bien bonita, bien arregladita, una camisa elegante, bonita, ¿viste bien? Estas camisas son compradas en Magazine de París, cómprela usted también y estrene, échese un buen regalo. ¿Dónde queda Magazine de París? Pues en estas direcciones, queda en la 36 con 17, en la calle Carrera 17 entre 33 y 34, Carrera 17 entre calles 36 y 37 en todos los puntos, y en la calle 36 entre carreras 17 y 18 también está Magazine de París para que usted compre moda elegante a precios muy económicos, camisas elegantísimas, y eso que usted era las otras pintas que compré tan bacanas. Saludo, pero bueno, primero vamos a saludar a Sebastián Gerardo, a Sebastián Jaimes Chaparro, este es mi gran amigo. Él, como ustedes lo pueden ver, es una persona que tiene alguna limitación física. Limitación física, pero tiene una extralimitación mental increíble. Es una persona muy inteligente, una persona a la que yo admiro porque a pesar de que tiene dificultades para caminar, dificultades para moverse, pues Sebastián tiene muchísimas habilidades para desarrollar su pensamiento, su creatividad. Es una persona a la que yo admiro. Sebitas, que el Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo. Y también saludos a esta hora para amigo Alberto Rincón. Alberto Rincón, el escurrinche, el papá de Paola, mi amigo que está en la sintonía en este momento en el barrio Morro Rico. Bueno, ahora sí vamos con noticias. Entonces vamos como en Florida Blanca los campesinos tuvieron una grandísima oportunidad de comprar zapatos, ropa para dama, para caballero, para niño, a mitad de precio. ¿Por qué? Porque la alcaldía consiguió a los fabricantes, les dijo, vayan a la vereda, vamos a hacer una gran, ¿cómo se llama esta cosa? Una gran feria de la ropa, feria del vestir, pues, y de cachivaches para el hogar, a mitad de precio, porque el campo está de moda. 300 familias de la vereda Santa Bárbara en Florida Blanca recibieron con alegría y agradecimiento la última versión 2017 del Campo Está de Moda. Me parece súper bien porque es una actividad para ellos, que algo que no le pudieron dar uno con comprar ratos y podemos ahorrar. A veces uno no tiene recursos, pero gracias a Dios hubo una oportunidad de tener un detalle lindo con ellos. Con vestuario, calzado y juguetes se endulzaron los corazones de los niños y padres de familia. Bello la ropa, gracias a Dios, todo está bonito. Es importante que este es un escenario en el que no solamente se hace una entrega de unas prendas de vestir, de un calzado, de unos juguetes, sino que además aprovechamos para socializar con la familia los distintos programas que tenemos y por supuesto hacer una tarde divertida de los niños. La actividad estuvo cargada de risas, regalos y unión fraternal a través de la recreación y la experiencia en boutique. Para el alcalde y para mí como gestora es prioridad, ha sido prioridad las veredas en todo, ya que las tenían un poco olvidadas, nosotros las estamos teniendo en cuenta en todas las actividades. De esta manera la alcaldía ratifica su compromiso de integrar y proteger a toda la población del sector rural gracias a la colaboración de empresarios y funcionarios. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año, Cenicienta. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero para nuestros amigos que continúan con nosotros. Veamos cómo en Barranca Bermeja la policía entrega recomendaciones. Y yo les entrego recomendación. ¿Cuál? Que con lanzar cámaras y alarma. La recomendación mía es esta, mire. Que usted, cuando salga de su casa, salga de su negocio, instale, vaya, compre si quiere mañana mismo y dejen instalado, porque a él le tienen instaladores también. En lanzar cámaras y alarma, las cámaras y las alarmas. Porque de nada sirve que usted compre la cámara y no compre la alarma, porque los ratas se suben y roban las cámaras o las anulan, pero usted no se dio cuenta sino después con la grabación. No, lo importante es que usted se dé cuenta al momento que lo estén robando o antes de que lo roben. ¿En dónde? En lanzar cámaras y alarmas. Por eso, en el Centro Comercial Bucacentro, en tercer piso, y Centro Comercial Gratamil en el segundo piso. Y además, esas recomendaciones que yo les estoy dando son muy parecidas a las que da la policía de Barranca Bermeja debido a los constantes robos que se están presentando en viviendas y negocios. Ladrones están a la espera de una oportunidad para llevarse todo. Tome las siguientes precauciones si tiene previsto salir de viaje. También es necesario que ustedes nos ayuden con todas las medidas de autoprotección, de autoseguridad, cerrando puertas, candados, verificando que los amigos de lo ajeno no puedan llegar a personarse de cosas ajenas. También es importante para las autoridades la colaboración de los ciudadanos. Con esto se puede evitar un hecho que lamentar durante estas fiestas. Es importante la prudencia en las redes sociales. Hoy en día las redes sociales se están prestando para que los delincuentes, amigos de lo ajeno, inspeccionen las redes sociales y verifiquen si esa persona va a salir de viaje, porque lo publicamos a veces y es necesario que no publiquen hacia dónde van o qué lugar o que de qué lugar provienen. Es necesario que tengan en cuenta no decir el sitio donde ustedes viven y hacia dónde se desplazan. Tengan en cuenta que ustedes deben tener unas medidas siempre de reserva de la información hacia dónde se dirigen. Alrededor de 300 uniformados de la policía estarán reforzando la seguridad en la ciudad. Yo me sentía más veloz de todos. A bordo de mi moto no me ganaba nadie. No había carro que estuviera delante de mí porque de inmediato lo adelantaba. El zigzag era una de mis mejores técnicas. Era indescriptible la sensación cuando soltaba las manos del manubrio. Y lo que más me gustaba era que en línea recta aceleraba a fondo hasta que el velocímetro llegara al límite. Todo eso me gustaba. Me gustaba, pero antes del accidente. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. No olviden que hay que ir a comer allá al restaurante Mi Viejo Sazón, así como va mi amigo Javier El Chiqui Ferrer, con todos sus artistas de Tattoo Style 923 en la Avenida La Rosita, con Carrera 25. Es importante que vayan allá a Mi Viejo Sazón, porque en Mi Viejo Sazón es muy rico y le dan lo que usted quiere. Hay 15 menús diferentes para que usted haga un almuerzo corriente, de 7 y de 8 mil pesos, hay 15 variedades. Entonces, usted come. Yo hoy comí hígado encebollado. Mi amigo Chiqui Ferrer también dijo, yo quiero hígado encebollado porque es muy rico. Hay chanfaina, hay mute. ¿Cuándo usted puede comerse un mute que no sea si es que solo un domingo o un sábado en cualquier otro restaurante? Si usted tiene familiares que vienen de otras ciudades, pues vea, aproveche y llévelo allá a Mi Viejo Sazón, porque en Mi Viejo Sazón usted puede disfrutar de verdad y su familiar con un delicioso plato de la típica comida santandereana. Un mute, un ajiaco, un sancocho, una sancocho de gallina semicriolla que se está vendiendo impresionante. También una carne oreada, una lengua en salsa, delicioso, lo que usted quiera, en
restaurante Mi Viejo Sazón, costillitas santandereanas también. No se lo olvide que abre el 24 y el 25 de diciembre para que usted pueda llevar a sus familiares. Seguimos con noticias. En Bucaramanga, las ventas ambulantes tienen asfixiada a la ciudad. Mire estas imágenes. En la carrera 27, calle 33 con carrera 27. Ahora cualquier persona le da sin pedir permiso al dueño de llegar y ¡pam! Colocar una venta ambulante en la entrada de su negocio. Le deja la pichera, el desorden, todo. Y lo... Bueno, ¿y qué es eso? Yo para eso pago impuestos. ¿Y dónde están los señores policías? Que la ley 1801, el nuevo código de policía, faculta y le ordena a los policías retirar las ventas ambulantes callejeras y sacarles el comparendo a quien haga. Ah, no, que es que la gente tiene derecho a trabajo. Sí, la gente tiene derecho a trabajo, estoy de acuerdo. Pero mi trabajo, el derecho mío, no es joder también tampoco al otro que sí está pagando impuestos, que sí está pagando empleados, que está pagando servicios. Una persona que tiene que responder por un arriendo, por Dios. Entonces dejemos que todo el mundo saque a la calle y que se cierren los negocios. Se acaba el empleo, no hay plata que circule. ¿Ah? No, así no es. Las cosas en orden, señores de la policía, el CAI de los niños, el parque de los niños, deben también sacarle comparendos a las ventas ambulantes, a los mecánicos que reparen motos en la calle también, porque estoy en contra de eso, ya que para eso un mecánico paga un local, para eso un dueño de un taller paga un local, paga arriendo, paga servicios, para que vengan y otras así no es. Tatán Creativo, Tatán le diseña a usted lo que necesite para su empresa, para su negocio. Tatán Creativo le hace el diseño de las vallas publicitarias, las tarjetas de presentación, las tarjetas profesionales, para que todo el mundo sepa qué es lo que hace o qué es lo que vende usted. Hay impresión a gran formato, si usted quiere que le decoren la fachada de su negocio, la pared de del cuarto del niño, la pared de su habitación, la pared de su negocio, bueno, cualquier cosa, la motocicleta que se la decore, 300-691-4303 o 671-3432, para que Tatán Creativo también le decore su carro, su moto, lo que usted necesite, le cambie el aviso ese que ya está todo descolorido, desteñido en su empresa, así como se lo cambió la señora Luisa Durán del restaurante Dinamar, que le cambió eso. Seguimos con noticias, miremos cómo en dónde es esto en Ocaña. En la policía capturó a dos miembros de Los Pelusos, de la banda criminal, no cualquier EPL, esa vaina ya no existe. Se volvieron fue narcotraficantes, Los Pelusos. Y para comprobarle que son narcotraficantes, dos ratas de Los Pelusos estaban traficando con cocaína rosada. Tenían más de 3.200 dosis, y adivine cuánto vale cada dosis de esa cocaína. ¿Sabe cuánto vale? 150.000 pesos. De un trabajo de investigación y seguimiento adelantado por parte de uniformados adscritos a la seccional de investigación criminal de Policía de Norte de Santander en contra del grupo armado organizado Los Pelusos, se logró la captura de dos hombres con más de 1.200 dosis de estupefacientes en el municipio de Ocaña. El procedimiento se adelantó haciendo efectiva la orden de registro y allanamiento emitida por la Fiscalía Local a una vivienda del barrio Los Cristales, donde se logró la captura de Eduard Ascanio Ardila y Frankil Ardila Ascanio, los dos naturales de Convención, los cuales se le halló en su poder un kilogramo de clorhidrato de cocaína y un aproximado de 230 dosis de cocaína rosada, que comercializadas tienen un costo de 150.000 pesos por dosis. Policía Judicial realiza un allanamiento muy importante en el sector del barrio Los Cristales, en la ciudad de La Norte, donde pues se logran dos capturas, dos personas responsables de la distribución y expendio de algunos alucinógenos. Gracias pues al acompañamiento que nos viene realizando la Fiscalía General de la Nación, pues nos dan esta solicitud, nos dan este allanamiento, este registro, y se logran estas dos capturas. En la residencia se halla un kilogramo de clorhidrato de cocaína y una sustancia nueva a nivel nacional y que pues ya llegó al municipio de Ocaña, 200 dosis de Tucibí, es una sustancia rosada que genera 5 veces más de lo que genera el clorhidrato de cocaína. Esta cocaína rosada hace parte de las llamadas drogas de diseño o sintéticas, que también ha llegado a Ocaña. Durante el operativo también se logró recuperar frente a la vivienda allanada una camioneta marca Toyota de color verde y con placas AUO075, la cual fue hurtada en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, y que según se pudo establecer sería llevada rumbo al sector del Catatumbo. En lo que va corrido del año, la Policía Nacional ha logrado la captura de 299 personas por tráfico de estupefacientes en el departamento.
El alucinógeno incautado, avaluado en más de 7 millones de pesos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los sujetos capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, que en audiencia pública les fue dictada medida de detención intramural. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. En el Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez apostamos por la formación del conductor, donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Seguimos en Impacto, hay que ir a comer a la cazuela de Roger. La cazuela de Roger es muy rico, la comida. Mañana yo quiero ir a comerme un delicioso lebranche, un pescado que es así inmenso, delicioso, frito. O yo no sé, no, mejor lo voy a pedir, ¿sabe cómo? Submarino. ¿Submarino? No. Lo voy a pedir a la marinera. ¿Por qué? Porque es que a la marinera es como si yo pidiera una cazuela de mariscos y se la pusieran encima. Delicioso. ¿Sabe cuánto vale solo el pescado de mar? Vale 22 mil pesos. El pescado de mar frito de más de una libra. Si es a la marinera, vale 3 mil pesos más, 25 mil. Aproveche, vaya a la cazuela de Roger. ¿Dónde queda? En la calle 54 con 17B39 frente a Pasajes Copetrán en el barrio Ricaurte, ahí al lado de San Andresito, la isla, para que usted aproveche y disfrute. Y no se les olvide que hoy y mañana es el día del supertrasnochón después de las 6 de la tarde. ¿En dónde? En Honda Motoboard de la carrera 27. ¿Por qué los estoy invitando allí? Porque es que usted va a tener descuentos, o le van a dar bonos de 500 mil pesos. Fuera de eso, le van a dar descuentos en repuestos de 15 mil pesos y descuentos en mano de obra de 20 mil pesos cuando usted necesita que le hagan taller. Además, le lavan la moto mientras usted está allá. Entonces, vaya a Honda Moto World de la carrera 27 y aproveche este gran super trasnochón desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Seguimos en Impacto. Miremos ahora más noticias. Vamos con la nota número 8, en donde usted ve cómo en Bucaramanga estos son los deseos de nuestro alcalde Rodolfo Hernández. ¿Qué dice el alcalde Rodolfo Hernández con respecto a lo que le dejaron? A pesar de la deuda, del déficit de 300 mil millones de pesos, lo dejaron embargado en los bancos, mejor dicho, no dejaron plata, la plata se la gastaron toda, y fuera de que se robaron mucha plata, dejaron muchas deudas, muchas cuentas por pagar, entre esos muchos serruchazos. ¿Qué dijo el alcalde y cuál es el deseo para esta fiesta de Navidad y el fin de año para los bumangueses? Querido bumangueses, hace 2 años recibimos el gobierno. Hoy queremos hacerle un recuento de todo lo que hemos hecho en estos 24 meses de gestión. Lo primero que hicimos fue sanear las finanzas públicas, pagar toda esa gran deuda que nos habían dejado en contratos leoninos, totalmente amañados. Nosotros estamos en el camino de la reconstrucción de Bucaramanga para beneficio de todos los ciudadanos. Entramos también en la fase de la defensa del páramo de Santurbán. Con esa marcha del 6 de octubre pasado, Bucaramanga le dio una señal de alerta al señor presidente de la República, al director de la ANLA,
al ministro de Minas y al ministro del Medio Ambiente que el páramo no se toca porque es un sistema generador de agua para toda la zona del área metropolitana. Esperamos este año que todos los bumangueses se reúnan en familia para que construyan y gocen de un año nuevo 2018 lleno de felicidad, lleno de tranquilidad y lleno de esperanzas para todos los bumangueses. Feliz Navidad y un próspero año lleno de salud. Un abrazo para todos. No se le olvide que usted puede ir al mecánico. ¿El mecánico a dónde? O puede llamarlo al 317-684-4508, Eliud Alvarado Durán. ¿Por qué? Porque es el hombre que es honesto, es el único mecánico que a usted quizá le dice qué es lo que tiene su carro, si vale la pena arreglarlo, si vale la pena arreglarlo, cuál es el repuesto. Es una persona totalmente honesta, le trabaja lo justo y le cobra lo justo, no le cobra más allá, ni le mete piezas nuevas, usadas a su carro y se las cobra como nuevas. No, señor, son personas honestas. Por eso ya me lo diga, es recomendado de mi parte. 317-684-4508. Y si usted necesita que le diseñen la publicidad, las tarjetas de su empresa, la decoración, la impresión a gran formato, llame a Tatán Publicitario a estos números que aparecen en pantalla. Tatán es la persona que yo recomiendo. Y mañana vamos a estar en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, a las 9 de la mañana. Vamos a estar allá en Lancet Cámaras y Alarmas con doña Adriana, con Vanessa, precisamente preguntándole a esas personas qué es lo que quieren que les diseñe, porque Tatán es el creativo, es el duro. Seguimos con más noticias. Miremos ahora cómo en Ocaña la policía, ah no, eso ya lo pasamos, ¿no? Cómo en Pidecuesta se presentó ese accidente de tránsito, mire. Un carro pirata se volcó. Se volcó, no se sabe si fue por exceso de velocidad o alguien lo cerró. Lo cierto es que usted, ¿por qué se va a subir en un carro pirata si los carros piratas no tienen seguro? Como si lo tiene un taxi. Mire, yo en mis taxis les pago más de 1.500.000 pesos en seguro al año, increíble. Entonces, ¿por qué no usted precisamente hace lo correcto? Y también, ¿por qué es bueno también el seguro obligatorio en manejar? Cómprelo, porque se va a vencer el año. Y si usted en Seguros Manejar puede comprarlo antes del 31 de diciembre, mejor, porque usted lo compra con, a precio de hoy, pero con la fecha del próximo año. Entonces, no sea bobito, no espere que se le venza. Usted, por ejemplo, su seguro se le vence en marzo y usted compra el seguro en manejar hoy o mañana o antes del 31 de diciembre, pero que sea en manejar. Y el seguro le entra con vigencia de la fecha que usted lo hace. Entonces, aproveche y cómprelo en manejar. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su ruta. El CEA Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, ¿pero no estás manejando? Es solo una copita. ¡Salud! Brindemos porque estamos muy felices. Estás muy tomada, no puedes manejar así. Ey, pero esta es la última. ¡Salud! ¡Salud! Ya sabe, fiestas navideñas, pero hay que tener cuidado. No estoy loco, Nicole. Hay las fiestas navideñas. Usted de pronto se va a saludar a la mamá o se va corriendo de la casa de su suegra para saludar a su mamá o a su esposa. Hombre,
revise bien, porque los operativos en Navidad van a estar fuertes, 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 los controles contra los borrachitos. Si usted se toma una cerveza le marca 0.05. Y el Código de Tránsito, la Ley 1239, dice que si usted le marca de 00 a 1, le meten grado que academia 1, y ahí ni cuánto tiene que pagar de multa, 18 millones de pesos y le suspende la licencia. Si se toma, si le encuentra con 4 cervezas o 2 tragos de whisky, ¿qué significa? Que usted está en grado de alcoholemia 2, ¿cuánto tiene que pagar? 24 millones de pesos. Y si usted lo pillan, ya mira, con la perra bien borracha y todo, con grado de alcoholemia 3, ¿cuánto le sacan de multa? 32 millones de pesos. Le suspenden la licencia de por vida. Y si usted lo llegan a pillar con la licencia suspendida manejando, ¿qué significa? Que le meten 2 ganchitos así y lo llevan para la cárcel. Entonces, ojo con eso, hay que tener cuidado. ¿Seguimos con qué, Nicole, que no le escuchamos bien? Bueno, veamos cómo en Florida Blanca, en la Hacienda San Juan, mire esta vieja, esta rata. Una rata miserable, mire usted, cómo distrae a la vendedora de esa droguería. Y entre la matacha se mete artículos de valor de la droguería, de ese negocio, se mete cosas que valen ahí. Yo no sé esas viejas cómo abren las piernas y qué tan grande tendrán esa matacha o los calzones, no sé, será que tienen tan galonetas, porque se meten cualquier cantidad de artículos. Y esta vieja es la misma que la semana antepasada pasamos un video robando en Cañaveral. Todas estas viejas son grabadas con cámaras y alarmas Lancet del Centro Comercial Bucacentro del tercer piso. Por eso usted, mire, no solamente compre la cámara, sino compre la alarma también para que se dé cuenta, para que evite robos como este de estas viejas ratas sinvergüenzas que en todas partes entran a robar. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al detal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios sin competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Saludo Motero, vamos a ir a comer comida rápida donde el mono, en el mono es delicioso ir a comer la choripapa, las papas locas, los desgranados, las pizzas, las hamburguesas, hay muchas variedades de perro, hay de todo donde el mono. ¿Cuál es el teléfono del mono para que usted pueda llamar al mono e ir a comer precisamente allá esos deliciosos productos, Nicole? Es el 635-1125, el mono mono queda en la Avenida Eduardo Santos, subiendo para el estadio desde el Sena, media cuadra, después del Sena hacia arriba, hacia con la orilla del estadio. El mono, saludos al mono. Y también las comidas de, ¿cómo se llama? El caldito de pescado, el sancocho de gallina, el caldito de huevo, el caldo de costilla, a la comida, al desayuno o al almuerzo, el restaurante Dinamar, donde doña Luisa Durán, ahí en la carrera 21 con Avenida Quebrada Seca, donde doña Luisa también usted encuentra delicioso comidas típicas santanderianas a toda hora, en la noche y la madrugada, para que sorprenda a los visitantes que vengan de otras ciudades, a sus familiares, lleven a comer lo típico, lo rico, el restaurante Dinamar, el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. Seguimos con noticias. En San Gil, Heriberto Mariscal, nuestro compañero periodista de Tele San Gil, fue uno de los periodistas exaltados como los mejores de Santander. Bueno, los mejores.
en esos premios que entrega la Gobernación de Santander. La radiografía de un ecosistema rico en reserva hídrica, fauna y flora, pero muy débil en atención y cuidado a causa de la falta de conciencia y sus graves daños al ecosistema del río Fonce. Como reconocimiento al trabajo de los periodistas y realizadores de la región, la Gobernación de Santander llevó a cabo la realización de la versión número 21 del concurso departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, en la que se hizo reconocimiento al esfuerzo, la búsqueda exhaustiva de la información, el análisis, la creatividad y el profesionalismo de los realizadores audiovisuales del departamento. Allí, nuestro compañero periodista Heriberto Mariscal Gómez obtuvo uno de los 15 premios entregados en la gala, en la categoría Mejor Trabajo de Televisión Comunitaria, con su trabajo Ruta Monchuelo. Lo recibimos con felicidad. Es un premio que estábamos buscando hace varios años. Este es un reconocimiento al trabajo que se hace en la provincia, en la televisión comunitaria, como lo es en la Casa de Telesan Gil, donde se ha visto que han salido varios realizadores audiovisuales. Y este es un trabajo, como un llamado a seguir trabajando por la región, así lo tomamos. Es un trabajo de un grupo de amigos y compañeros de clase, y la idea de este producto nació hace 4 años en la Perla del Fonce. Bueno, este trabajo es un documental de una duración de aproximadamente 21 minutos que iniciamos hace 4 años algunos realizadores audiovisuales, dentro de ellos Damián Colmenares, Gustavo González y Oscar Plata. Este trabajo inició, como lo decía, hace 4 años como un proceso de estudio en el SENA, donde se dio la idea de iniciar y hacer trabajos relacionados con la provincia, con la región, y nosotros dimos como idea tomar una realización audiovisual referente al río Fonce, su nacimiento, su trayecto y todo lo que le ha ofrecido a esta región, sobre todo al municipio de San Gil, en el ámbito del desarrollo económico. Es así que después de tomar esta idea, nos dispusimos a la realización de este proyecto, el cual, como digo, ya lleva un proceso de aproximadamente 4 años. El periodista sangileño habló acerca de la realización de este producto audiovisual, ya que hace varios años se le ha dedicado tiempo y trabajo. Entrevistas, imágenes, todo lo relacionado, iniciando con lo pertinente de ir hasta donde el punto donde nace el río Fonce entre los departamentos de Santander y Boyacá, más exactamente en el Alto de Encino y de Belén. Allí hicimos las imágenes, entrevistamos campesinos, gente de esta región, porque quisimos mostrar cómo nace el río, el punto allí donde nace este afluente hídrico y su trayecto, qué es lo que pasa, por donde recorre este río, su familias, quienes se ven beneficiadas con el trayecto de este afluente, hasta la llegada aquí al municipio de San Gil. Y como sabemos, el municipio de San Gil, la provincia de Guanentá, se ha visto beneficiada con este río referente a deportes extremos, todo el auge turístico, y lo cual ha llevado al desarrollo económico de esta región. Y eso fue lo que quisimos mostrar. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. El CEA Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir, y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Música.
mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Montero para nuestros televidentes. Como les dije, mire esta camisa elegante, elegantísima, hermosa. Como estas y las que voy a traer mañana, unas pintas bacanas. ¿En dónde las puede comprar usted para que tenga el estreno del 24 y tenga el estreno del 25 y tenga el estreno? Yo compré tres camisas de una vez, la más cuca, la más pupis. Las compré allá en Magazine de París, donde el señor Charlie Jussé y todas sus empleadas. Mire aquí, qué belleza, ¿no? Mire estas bellezas de camisas que, como les dije, usted las puede comprar en Magazine de París. Magazine París. Magazine París. Magazine París. Magazine París. París. Magazine París. Magazine París. Carrera 17. Esa es carrera 17 entre calles 34 y 35. Usted encuentra la entrada y vea, encuentra este tremendo maniquí con chaqueta, pantalón, corbata por solo 200 mil pesos. Eso sí, un traje que en cualquier parte le daré 500 mil. Mire estas bellezas de camisas. Esta belleza de camisa y pantalón por 60 mil pesos. Lo que vale una camisa, ni lo que vale una camisa. Mire tan bonita. Mire, lo que tiene la señora en la mano son las camisas que son para mí, las que voy a estrenar. Ah, ya sé. Y estos muchachos ya están comprando tremendos jeans, camisas, camisetas. Usted le dan una gratis una camisa por la compra de una chaqueta y un pantalón. Esa señora dijo, no, yo voy a comprar la lencería y voy a comprar las toallas en Magazine de París. Esto, maniquí, mire, tienen unas camisas súper elegantes. ¿Cómo se vería Kevin con la camisa verde? Ah, pues se vería bacano, se vería todo bien. Un jean, usted paga uno y lleva dos. ¿Dónde quedan? Textiles Magazine de París, en la carrera 17, entre calles 33 y 34. Nicole, páseme las otras direcciones donde queda Magazine de París, porque usted necesita comprar moda elegante. La moda elegante se compra en Magazine de París, de la calle 36, 17, 20, de, también de la carrera 17, la siguiente, carrera 17, 34, 30. Otra dirección, de la carrera 17 con calle 41, 38, ahí está Magazine de París. Aprovechen, la calle 36, al lado de la Sagrada Familia, 2024 Magazine de París. Calle 36, 18, 15, un poquitico más abajo, Magazine de París. Si usted no compra es porque o está pelado o está caño, o a usted le gusta comprar camisas tripa, de esas que son baratas y no lo hacen ver bien elegante, pero se le acaban en menos de nada. Compre el Magazine de París. Seguimos. En Bucaramanga, ¿cómo fue que están todos? No, perdón, así en Girón. Mire cómo este ciudadano, con cámara loca y todo, grabó, pero quiso que José Velázquez le pasara el impacto a esta denuncia de las vías cerradas. Supuestamente los que regulan el tránsito no hacen nada. Y la otra vía, allá toda la vía tapada. O sea, no entendemos qué hay que hacer ahí. Hola, espere, otra. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. No se les olvide que usted puede comprar el seguro obligatorio porque se va a ahorrar cualquier cantidad de plata. Imagínese, usted compra el seguro con fecha perdón, lo compra hoy, pero con fecha de cuando se le venza. Porque si se le vence el año entrante, usted va a tener que pagar un guacal de plata. Por ejemplo, el seguro de una moto. Me dicen que está, en este momento el seguro de una de mis motos vale 470 mil pesos. Para el año entrante va a quedar en cerca de 530 mil o 540 mil pesos, imagínese, platalón. Yo lo puedo comprar con fecha de hoy, pero para con vigencia del año entrante, entonces bacanísimo. ¿Sí o no, Pastor Víctor Mancilla? ¿Qué es lo que dice usted sobre ese tema de la compra del seguro en Seguros Manejar? Bueno, José, mira, todos los años a partir del 1 de enero la tarifa del seguro obligatorio sube de acuerdo a cómo sube el salario mínimo. Por ejemplo, si el salario mínimo sube el 7%, y un seguro tiene un costo de 400 mil pesos, la persona tendría que pagar 28 mil pesos más por el seguro.
Si un seguro vale un millón de pesos, la persona tendría que pagar 70 mil pesos más. De ahí que nosotros estamos pendientes para recordarle a los conductores que lo mejor para aquellos conductores, dueños de vehículos que tienen seguros obligatorios vencidos o a punto de vencerse al final de diciembre o a principio de diciembre, lo hagan antes de que se inicie ese nuevo año con el nuevo precio. Bueno, en algunos casos, de acuerdo al valor del seguro, se evalúa si es más conveniente renovarlo antes o después. Sin embargo, la vigencia no cambia. Si su seguro vence el 3 de febrero, por ejemplo, se va a sacar con fecha del 3 de febrero, pero con el valor del año anterior. Manuel Mancilla, presidente del Grupo Empresarial Cristiano Manejar, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Hoy, en el control máster de emisión, Nicole Chacón, Kevin Ferreira, en escenografía, iluminación y cámara de estudio, lo mismo que en redes sociales. El hombre va a hacer que se estallen hoy las publicaciones o las reproducciones en más de 6,000 por Facebook Live, que usted debe darle compartir y debe darle me gusta para que todos sus contactos y sus amigos lo vean. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motero, muchas bendiciones. Los vemos mañana. Chao. Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.